El tercer encuentro de negocios por parte de una comitiva que viene de Delicias, viene el presidente municipal de Delicias, viene gente de Canaco, viene gente de desarrollo económico, de otros organismos empresariales, empresarios muy importantes. Y bueno, hoy a las 7 de la tarde tenemos nosotros, somos los huéspedes, los que vamos a recibir ahí Canaco, a todos estos empresarios. Y bueno, pues la invitación también fue hecha a todo el Consejo Coordinadores. Nosotros pues somos los que recibimos y de alguna forma pues damos esa bienvenida. Hay una serie de actividades planteadas para el día de mañana, donde está programada la visita del gobernador también, del presidente municipal de aquí de Ciudad Juárez, con estos empresarios de la ciudad de Delicias. Entonces, pues se han ido haciendo dinámicas importantes, sobre todo vinculación de negocios. La gente que ha venido de fuera, bueno, pues se ha llevado buenos contactos para seguir buscando crecer sus negocios en la ciudad. Y bueno, pues de la misma forma, conforme esto vaya sucediendo, pues vamos a ir creando más vínculos entre las ciudades grandes con las pequeñas. ¿Qué hay posibles negocios, ya sea de Juárez hasta allá o de... Hemos tenido, por ejemplo, cuando vino Camargo, tuvimos información de que hubo gestión de parte de ellos para poder vender productos en tiendas de autoservicio aquí en Ciudad Juárez y supermercados principalmente. Es lo que hemos tenido, igual con los de Cuauhtémoc, la parte de turística que ellos vinieron a promover, y la de manzana, que es algo muy importante. Vino uno de los productores, o el productor más grande precisamente de Cuauhtémoc, a esta ciudad, a este encuentro. Y bueno, pues la idea es vincularlos también, ayudarnos, apoyarnos mutuamente en la comercialización de las dos ciudades, dependiendo del giro o de las necesidades que cada uno tenemos en nuestras empresas. En esa ocasión de Cuauhtémoc.